Parece que no tiene corriente. Vaya, ¿te has quemado? Ya está. ¿Qué es esto? Pues muy bien. Muy bien. Vaya. Joel, te encantaría ver una peli aquí.
Qué miedo. ¿Qué va? ¿Eso ya va sonando a algo? Ah, qué mal. En cuanto se te haga callo, tocarás como si nada. Sí. Vale, vamos. ¿Ya está? Sí. Mierda. Vale, a ver si adivino. ¿Quieres estropearte la sorpresa? No sé. ¿Es un dinosaurio? Ah, anda, déjalo. No te lo pienso decir. Bueno, ¿es un elefante? ¿Es un descapotable? No lo vas a adivinar. ¿Es un perrito? ¿Son un porrón de gatitos? ¿Una camada? ¿Una camada? Un montón de gatitos. ¿Y por qué no los llamas un montón de gatitos? Pues no lo sé, pero se dice camada. ¡Qué chorrada! No es una camada de gatitos. Ten cuidado. Lo tengo. ¿Qué coño te pasa? Tendrías que verte la cara. ¡Por poco me ahogo! ¿Qué vas a ahogarte? Tienes problemas de confianza, chica. Tú ríete, carcamal. Ya verás. Es por ahí. Eres lo peor. Cada vez nadas mejor. Acuérdate, no basta con zarandearse. Tienes que... empujar el agua con todo el brazo. Bla, bla, bla. Me alegra que se te vaya quedando. Eli, ven aquí. Mira esto. ¿Ves ese ciervo? ¿Dónde? Lo ves justo ahí. Mira. Sí. Lo veo. ¿Sí? Parece... ¿Cómo sienta? Te refresca. Pero no es tan divertido cuando te empujan, ¿eh? Bueno, lo cierto es que había que pasar nadando por aquí. ¿Y eso por lo de antes? ¿Cabreado? Sí, estoy muy cabreado. Venga, vamos. Oh,
Hay que bucear por ahí debajo. Coge aire. ¿Mi profe de historia de sexto que quiere disculparse por ser un capullo integral? ¿Cómo dices? Mi colega y yo discutíamos cada vez que llamaba terroristas a los luciérnagas. Nos castigaban mucho. Deberías aprender a no irritarte tanto por lo que la gente diga. Cuesta si son unos capullos. Reitero lo que he dicho. A bucear otra vez. ¿A dónde me llevas? Son... unas zapatillas nuevas. Pero, ¿cuántas tienes? No las suficientes. ¡Dame una pista! No. Una pista. ¡Para! Ven. Vale. A la mierda, me he cansado de adivinar. Bien. ¿Pero es una colección enorme de cómics? No, espera. ¿Una colección nueva de DVD? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Sí. Y punto. ¿Y qué hay de los Laserdisc? Dicen que son un puntazo. ¡Joder! ¡Joel! Hemos llegado. ¡Madre mía! ¡Es un dinosaurio! Sí que lo es. ¡Joel! ¡Sorpresa! ¡La madre que...! ¡Es un puto dinosaurio! ¿Qué estás haciendo? ¡Ten cuidado, Eli! ¡Me estoy subiendo a un dinosaurio! Sí, ya lo veo. Pero haz el favor de no caerte. ¡Mírame! ¡Estoy sobre un puto dinosaurio! ¿Qué estás haciendo? ¡No saltes! ¡Baja con calma! ¡Ah! ¡Oye! ¿Has visto eso? Sí, lo he visto. ¡Ha sido una pasada! La pasada es que no te hayas partido la crisma. Ah, ha sido una pasada. ¿Qué es esto? Es un libro. Es de dinosaurios. Vale. Muy bien. Hola, lo siento, no hay dinosaurios disponibles. ¿Qué estás haciendo? Oh, espere, parece que tenemos a uno. Joel, es para ti. Muy graciosa. Es buenísimo. ¿Lo pillas? Eres viejo. Lo he pillado, sí. Vale.
Comsognathus. Vaya nombre para estos chiquitines. Triceratops quiere decir cara con tres cuernos. No me gustaría nada estar al otro lado de ese cuerno. Triceratops. Al menos reconozco a uno. El Dimetrodon era un depredador alfa. ¿Qué es un depredador alfa? El peor tipo de depredador. Pues no lo parece. ¿Te referías a mí? El nombre de Gallimimus proviene de gallina. Bah, ¿quién les pone los nombres? Los científicos. Ya, pues, qué lumbreras. El Brachiosaurus comía unos 275 kilos de plantas cada día. ¿Te imaginas las cagadas? ¡Cuánta palabrería! Vamos allá. Mola. ¡Hala! Este parece un pájaro. De hecho, los paleontólogos creían que las aves descendían de los dinosaurios. Oh. Discúlpeme, señor profesor. Resulta que sé un par de cosas. Fíjate en el tamaño de ese cráneo. Se parece a Tommy. Ya verás cuando se lo diga. No lo hagas. Ponlo a la luz correcta y... ¡Bom! ¡Tommy! Velociraptor. Es muy pequeño. Uno no puede fiarse de una película. ¿Visitabas muchos museos? Sí, sí. A Sara le encantaban. Esa chica me arrastró a todos los puñeteros museos de Texas. Parece una jirafa. Sí, la verdad es que sí. ¡Eh! Normal que te guste. Te lo dije. ¿Sabías que esto estaba aquí? Ay, si no te gusta, nos damos la vuelta.
¿Qué dices? Oye, Joel, ¿te sabes todos los planetas? Mi vieja tía, Marta, jamás supo untar nada al mar. ¿Te pasa algo chungo? Mi Mercurio. Vieja, Venus. Tía, la Tierra. Ah, vale. Lo pillo. Mola mucho. Oye, Joel, adivina cuál fue el primer animal en ir al espacio. No hay nada que adivinar. Fue un mono. No, moscas de la fruta. Sí, en el 47. Comprobaban la exposición a la radiación a gran altitud. Volvieron vivas. Hay que ver cuánto sabes. Gracias. ¿Se convirtieron en supermoscas? ¿Qué? No. ¡Vaya! Dame otro dato curioso. Según los astronautas, la luna huele a pólvora. Toma dato curioso. Oye, pero ¿cómo sabían...? Oh, porque llevaron las muestras a la nave. Y las olerían después, digo yo. Vale, ¿y ahora...? Dímelo tú. Pregunta. No lo sé. ¿Quién fue la primera persona en el espacio? Oh, fácil. Yuri Gagarin. ¿Gagarin es...? ¿Gagarin? No sé cómo lo dirás tú, yo solo lo he visto escrito. En fin, fue al espacio el 12 de abril de 1961. Me dejas de una pieza. ¿Cuántos libros has leído sobre el tema? Venga, Joel. ¿No es increíble? Cuéntame por qué te gusta tanto esto. No lo sé. La gente de tu época lo tenía chupado. Bueno, en comparación, claro que sí. O sea, no había necesidad de ir al espacio, pero lo hicieron. Con un par. Con un par. Vale, chica. Ya lo pillo. Oye, ¿sabías que los escudos térmicos de las lanzaderas son de arena? Ni idea. Creía que serían de algún tipo de goma. No, arena. De nada. ¿Otro dato más? Dispara. Los astronautas se beben su pis. Está filtrado. Pero aún así... A veces hay que hacer lo que hay que hacer. Sí, ese dato es menos curioso.
¿Sabes cuánto hemos ido a la luna? ¿Dos? 6 veces. ¿Estás segura? Sí, segura. Conmigo serán 7. ¿Dónde lleva el volante? Los rovers no tienen volante. Van con mandos. Ah. Espera. ¿Es auténtico? No creo que lo sea. Los dejaron en la luna. Eso creo. ¡Cómo mola! ¿A qué huele ahí? A espacio. Y a polvo. ¡Hala! Después de ti. Cuidado. No jodas. Muy bien. Vaya.
cantidad tan grande de botones. Es una pasada. Vaya. ¿Te puedes imaginar que...? Feliz cumpleaños. ¿Qué es esto? Es algo que me ha costado la vida encontrar. Cógelo. De acuerdo. Una broma. De nada, chica. Bueno, ¿qué te parece si echamos un vistazo, Sí, de acuerdo. Sí. Por ahí hay más cosas del museo. Nunca he comprobado ese edificio. ¡Vamos! ¿Y cómo pretendes llegar hasta allí?